El danzante, ¿qué significa según lo que estábamos dando de lectura ahorita? Significa alegría, felicidad, vida, baile, fiesta. El mundo, eso encontramos. Depende de nosotros, claro, para encontrar esto, alegría, felicidad, vida. Y se hacen las representaciones de lo bueno y también de lo malo, ¿no? Muchos pensamos o pensaríamos que así podemos encontrar la felicidad, el baile, la alegría. Pero la realidad es que no es así, ¿no? Porque nos puede llevar a muchas cosas malas, ¿no? Nos podemos hacer daño a nosotros mismos en este caso. Pero en cambio, el otro gráfico, pues ahí vemos la naturaleza, ¿no? Podemos ver, nosotros somos parte también de la naturaleza. Nos gusta la naturaleza, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, reflexionar en estas cosas, ¿no? Y claro, también el danzante significa que, decía ahí, la lluvia también. Como dijo el compañero también, llueve para todas las personas. Y ahora también estamos disfrutando de una lluvia aquí. Hemos confundido muchos y otros normal, pero estamos igual. Todos iguales. Campos de concentración, por ejemplo, cómo era el trabajo tan duro, tan difícil, todas esas vivencias que vivieron ahí, pero que al final todo eso que estuvo ahí pudo ser cambiado, ese dolor pudo ser desplazado, porque había un espíritu que se liberó de ahí. Entonces estamos viendo todo lo que es el conflicto primero. Entonces pensamos, sí, verdad, todo eso hay primero en esos campos de concentración, lo que pudo haber sentido ahí, pero logró salir, logró tener como objetivo la paz en la sociedad, entre todos, uniendo a las razas, uniéndose todos, toda la diversidad. Porque lo importante es eso, la unión de todos, es la verdadera fortaleza y el fundamento mismo de toda la vida, de la naturaleza, llegar a esa paz, esa felicidad que todos buscamos en el mundo. Qué lindo. ¿Cómo? Bueno, también hablamos acerca de lo que significaba, ¿no? Para el artista que hizo el elefante, la fuerza, era quien protegía su hogar, era quien protegía sus ideales, era quien le proyectaba hacia lo bueno, a olvidar lo malo, a olvidar el pasado, y a que esa era su fortaleza. Entonces, para nosotros todas estas ideas
concluyen en que la unión, el liberarse de malos pensamientos, de odios, de resentimientos, eso le lleva a lo positivo, le lleva a lo bueno, le lleva a vivir en paz como lo mismo. Solo vemos sombras, solo vemos lo malo, todo lo que nos causa dolor. Aquí tenemos una persona llorando lágrimas de sangre, representando todo ese dolor, toda esa dificultad que en ese momento se vive. De cualquier índole, en el tiempo de ella fue el tema de vivir las dificultades en un campo de guerra. Hoy en la actualidad podemos decir que también vivimos esas dificultades. Ya lo han mencionado ustedes, racismo, discriminación, por diferentes tipos de discapacidades, por niveles socioeconómicos y en fin, un montón de situaciones. Inclusive podemos traspolarlo eso a problemas sentimentales, amorosos, alguna decepción, donde llegan a herir lo más profundo del ser, que es su alma. ¿Sí? Heridas que son muy difíciles de sanar, pero que si en realidad nosotros, como lo mencionó el grupo anterior, hacemos de todas estas dificultades nuestra fortaleza, y nos paramos frente a ese puente y miramos todo el panorama que está del otro lado. Un río que no solo contiene agua, sino que también contiene otras formas de vida. Un río que representa una alternativa también de llegar a ese otro lado, donde nosotros tenemos un mundo con mucha paz, con una naturaleza que se puede disfrutar en todos sus sentidos, donde vemos otras personas que de repente vivieron lo mismo que nosotros, pero que ellos ya han logrado llenarse de toda esa energía positiva y poder vivir en comunidad, disfrutando de todo el trabajo, de todo el esfuerzo, de todo eso bueno que nos brinda la vida, y logrando, hemos representado aquí una llama, el calor que disipa el fuego, que disipa todo ese hielo, todo eso malo, que disuelve todo, todo ese frío que está en nuestros corazones y que más bien nos llena de mucha energía, de luz, ¿sí? Y cómo está en nosotros la decisión de o quedarnos acá llorando, sufriendo por nuestros problemas, o hacer de eso nuestra fortaleza y ver que cuando hay un problema hay varios caminos. Entre ellos, seguir por un puente que de repente no sabemos qué nos depara, si nos vamos a enfrentar a dificultades, pero que tal vez es un camino que ya otras personas han vivido y que lo ponen a nuestra disposición, y que está en nosotros simplemente captar esos estímulos y saberlo aprovechar y llegar a este mundo de esperanza, ¿no? A esta situación de vida mejor, que sí es posible, que ya otros han llegado y que no tenemos que negárnosla. O otro camino que de repente es nuevo, atravesar ese río. Vemos que hay varios recursos, un barco, por último los que saben nadar, o gente que tiene de repente esa fortaleza de lanzarse a lo nuevo, de aventurarse, pueden crear un nuevo camino que de repente va a ser menos largo, menos demorado, pero que simplemente bastaba con que nosotros tomemos la decisión. Entonces el mensaje nuestro, creo que es el que nos dio a nuestro grupo la artista, es que no nos quedemos encerrados en nosotros mismos, que de todas nuestras dificultades hagamos una fortaleza, y también que no nos quedemos cuando ya lleguemos a este mundo de bondades, de bonanza, no nos quedemos, no lo disfrutemos solo nosotros, sino que lo compartamos con todos quienes podamos. Encontramos esa relación con la vida. Igual que el árbol puede morir, también las personas. Pero el cuidado, el consejo es lo que le va a ayudar a crecer sano y fuerte. Y así, con el paso de los años, cuando tenga también su pérdida de hojas y todo, habrá después nueva vida que va a ser bien. Igualmente habrá nuevas flores, nuevos frutos que van saliendo otra vez más en la vida. A veces uno observa algo y dice, qué bonito, eso yo quisiera, me parece algo muy lindo, y como objetivo tengo llegar para allá, para poder sentir eso, y lo puedo incorporar también esas realizaciones a mi vida. Vemos
también como un barco aquí, un río inmenso, y aquí hay un paisaje muy bonito que está a todo alrededor, y todo eso está formando parte de la vida, del aprender a disfrutar de todo lo que nos rodea. Eso es algo importante, dejar que se vaya dentro de nosotros todo eso hermoso que observamos. También las personas tienen sus experiencias, por ejemplo, que pueden ser experiencias que han ido dando distintos frutos. Y también podemos nosotros sentir que como frutos podemos dar y compartir a los demás, así como hacen los árboles, que también comparten las semillas para que haya nuevos árboles. Eso significa que si hay una semilla, crece un nuevo árbol. De ahí cae la semilla nuevamente y con el viento va llegando nuevamente a la tierra y otra vez va a haber una nueva vida que va saliendo y habrá las flores y van nuevamente la fuerza de la vida ahí. Bueno, nosotros nos tocó la Fénix, entonces esto que decía mi compañera sobre el árbol es creo uno de los significados que sacamos en el grupo, porque decíamos, por ejemplo, bueno, aquí dibujamos el fuego, por ejemplo, porque el fuego, que es esto que nos va quemando por dentro, a veces nos destruye, también puede alimentarnos para crecer, ¿no? Como alimenta al árbol. Entonces, por ejemplo, los árboles en invierno parece que mueren, pero luego en primavera renacen, vuelven a renacer. Entonces, así mismo puede que las dificultades que atravesemos o se nos caen las hojas, eso mismo nos alimenta para luego nacer nuevamente y ser más fuertes. Ponemos también los ojos, porque de todo depende del punto de vista del que lo veamos. Como decían nuestros compañeros que pasaron de la lluvia, del danzante de la lluvia, depende de cómo ves la lluvia, si lo ves negativamente o positivamente. Entonces, construimos con nuestras manos el punto de vista que nosotros queremos tener. El sol que representa también la vida, es un sol colorido, porque es un sol feliz, un sol vivo, que también vendría a representar lo mismo que el fuego de vida, un fuego de vida, porque todo es diferentes perspectivas. Puede ser un fuego que destruye, que daña, o puede ser un fuego que nos da vida y que nos motiva a vivir. El hecho de transformar en paz el dolor que había antes, la sonrisa y la alegría. Igual que pasa en el mundo, en las personas, en todo lo que rodea. Bueno, sí, el tema que nos había tocado es este. Realmente, en la figura que está, la artista lo había hecho únicamente en puro cemento. Pero nosotros quisimos darle colorido a esta figura, porque ella, a pesar de haber tenido situaciones tan difíciles como fue la Segunda Guerra Mundial, ella encontró en el arte cómo salir de aquella situación en la que ella vivió, ¿no? Entonces, los colores que nos pusimos es para saber que la vida para ella tuvo color en la vida, ¿no? O sea, tuvo alegrías y pudo dar amor a su familia, ¿sí? Y bueno, en realidad ella pudo sobresalir aquella situación. Asimismo, las personas, pienso que todas las personas en el mundo tenemos problemas diferentes, pero que es igual que el cemento, es algo duro, es algo difícil, pero que si logramos ver de otra forma la vida, lo vamos a lograr. O sea, igual que el personaje, vamos a poder salir de aquellos momentos difíciles. Esa fuerza que transformó el mundo, que fue las ideas nazis, que fueron sumamente difíciles, y que nosotros vimos, por ejemplo, esta imagen aún abajo en el cuarto donde había las mujeres en fila que esperaban ahí,
al momento de ser eliminadas y que estaban desnudas, estaban ahí sin saber qué hacer y aún con sus hijos en brazos muchas veces. Todo eso es un significado de mucho dolor que ha habido dentro de ellas, mucha angustia. Pero toda esa angustia que está ahí, lograr transformarla y sacarla, transformar ese dolor que quedaba, aunque llegó hasta el fondo de sus entrañas, el pensar todo lo que vivieron las personas que tuvieron que atravesar esas experiencias, o en los vagones de los trenes donde fueron por asfixia muertos algunos, o con las cámaras de gas también que se les eliminaba, distintas formas de eliminación que atravesaron, tantas muertes que hubieron ahí, tanto dolor, tanto sufrimiento que hubo. ¿Cómo transformar eso? ¿Cómo salir del dolor? Parecía que era imposible, todo estaba encerrado, que no era posible salir de ahí. Había guardias por todos los lados, es sentirse totalmente prisionero de esa situación. Sin embargo, años después, allí cambia. Bueno, nosotros hemos hablado de esta obra, a los chicos les gustó mucho, fue la que más les ha impactado desde el momento que llegaba. Pero además de eso, le han tomado como al artista como un ejemplo de vida, como un verdadero ejemplo de vida. A pesar de las adversidades, de todo el sufrimiento que ella tuvo en los campos donde ella estaba prisionera y todo, de haberse separado a su familia, de su esposo, de haberle visto morir a su hija, a su madre, fue un ejemplo de vida, fue un roble que nunca se dejó vencer. Cuando llegó al Ecuador, plasmó todo su sufrimiento en estas verdaderas obras de arte, ¿no? Que le ayudaron a cambiar y que nos ha dejado un ejemplo para que todas las personas que podemos llegar acá a esta casa y visitar, nos interioricemos de ella y nos hagamos más fuertes y valoremos lo que tenemos en nuestras manos, que es nuestra vida, y a todos los que están alrededor de nosotros. Gracias. Eres el artista. Bueno, queda todos. Esto que observamos aquí, estamos viendo las mujeres que están caminando en medio de la delgadez que tienen por la falta de alimentos, con sus bebés, caminando, atravesando dificultades aún en el propio camino para llegar a la muerte, ¿no? Por orden de Hitler. Está viviendo todo eso, una persona con sus sentimientos negativos provocó todo esto. Sin embargo, tuvieron ellos que acercarse así a ese final, que era la muerte. Pero ¿cómo hablar de libertad en medio de eso si parecía que ellos no tenían opción para nada? Todos estaban encadenadas y no eran pocos, eran muchísimas personas, muchas, muchas personas las que se sintieron encadenadas y sin poderse liberar de esta situación. Y había madres aún que tenían niños en brazos, como podemos ver ahí en los gráficos, en el gráfico. ¿Cuánto dolor ha habido de la madre mientras caminaba a ese lugar donde iba a fallecer, donde sabía que les iban a matar? El dolor, el no haber comido, todo el tiempo que estuvieron ahí atravesando, todos los años que duró la guerra mismo, todo lo que se eliminaron de las personas. En Checoslovaquia, en todos esos lugares donde fue, donde las ideas de Hitler dejaron una fuerza tan grande. Lo específico de todo el daño que también puede hacer una persona y cómo Dios logró en medio de todo sostener esos corazones de los que sobrevivieron. Vemos ahí que hay mucha fuerza, son cuadros hechos con mucha fuerza. El mensaje es muy duro, es muy fuerte. Pero es Dios al final quien permite alcanzar esa libertad y transformar la vida.